Entonces dejo la sesión a cargo del doctor Rodríguez Mollado para que nos hable de la transfusión sanguínea. Muchas gracias, doctor Raúl Izaguirre. De ello que el caballero de la hematología es una persona muy estimable. Agradezco sus palabras y le agradezco, pues, no sé si mucho o poco, el que me haya enredado con esta sesión. Porque realmente hablar con intensivólogos, con especialistas en medicina crítica, pues es decir, la transfusión, decir la misa a los obispos, ¿verdad? Entonces yo lo que vengo es aquí a escuchar lo que ustedes piensen respecto a algunos aspectos básicos, para que, básicos en el sentido de que es lo que actualmente se está cociendo, digamos, en el horno, y que ha creado mucha inquietud a nivel mundial. Estas son las complicaciones de la transfusión y les voy a pasar muy rápidamente cosas básicas que todos conocen y desde luego que cualquier cosa que juzguen necesaria la aclaramos en el momento y espero que susciten ustedes la inquietud que yo deseo para aclarar también yo mis dudas al respecto. Pues vamos a empezar rápidamente. Aquí tienen ustedes el título de la plática que traté de buscar, son solamente algunas consideraciones y vamos a ver hasta dónde me. Bien, entonces se me ocurrió pensar, bueno, una de las cosas que más se manejan en medicina es la transfusión de urgencia, pero ¿qué significa realmente esto? Bueno, pues podemos pensar, me puse a pensar, pues, enfermos traumatizados, cirugía electiva, como de este tipo que se ve ahí, cirugía de trasplante, que son verdaderas operaciones gigantescas, cuando hay problemas hemorrágicos por una enfermedad de la coagulación y pacientes de las unidades de cuidados intensivos. En ese marco podríamos pensar, son los casos de urgencia. Bueno, pero habría que puntualizar claramente que, según el diccionario, urgencia es una necesidad apremiante. Ya empieza a aparecer entonces que tenemos que tener cierta cautela para no juzgar urgencia por otros conceptos que no sean los clínicos. Bien, y en esas circunstancias, en esta referencia que ven ustedes aquí, es decir, en todas partes se hace lo mismo, son conceptos básicos, repito. ¿Cuáles son los riesgos de la anemia aguda? El choque hipovolémico. Eso lo conocen bien. ¿Cuáles son los beneficios de la transfusión? La prevención del choque, la corrección de la coagulopatía cuando existe, la mejoría de la oxigenación. ¿Y cuáles son los riesgos de la transfusión? Aquí es donde viene ya mi preocupación. La incompatibilidad, que todos conocemos, la inmunomodulación. Cuando digo todos conocemos, es porque, como ven, espero que traiga la información, como la hice muy resumida, sigue siendo en la actualidad la incompatibilidad por sistema ABO lo más importante que hay en accidentes por transfusión. Se confunde la sangre o se confunde el enfermo. Entonces, esto, reitero, tiene todavía gran vigencia y la inmunomodulación, que ya es un concepto relativamente reciente, que se refiere a qué consecuencias puede traer el ponerle sangre a una persona. Finalmente o inicialmente, la sangre sigue siendo el trasplante más frecuente que hay. Estamos trasplantando células vivas. Bueno, entonces ya a lo que ocurre en las unidades de cuidados intensivos. Es muy impactante, diría yo. 95% de los pacientes que tienen hemoglobina baja al tercer día de ingresar a la unidad de cuidados intensivos. Cuando yo leí me quedé perplejo, qué barbaridad. Ya evaluaron por qué ocurre esto. Ocurre porque se les hace extracción entre 65 y 41 ml de sangre por día, obviamente para estudios de laboratorio que se requieren para su control. El 85% de los que permanecen por más de una semana reciben 9.5 transfusiones de paquete globular concentrado. Esto está publicado en el año 2000
es todavía, me parece, muy importante. Todavía recientemente, no sé si ya lo vio, estoy seguro que sí, en una conferencia que estuve en Veracruz, se puso una propaganda ahí de los laboratorios estos Becton Dickinson, con unos tubitos de esos Vacutainers para obtener muestras chiquititas, porque eso por alguna razón no se había aparecido. Yo me quedé perplejo de cómo es posible, después de tantos años, que aparezcan esto que ya eran necesarios desde hace 30 años, ¿verdad? Bien, esto es otra información, reitero, es pura información de la literatura internacional. Desgraciadamente no encontré información nacional y es una de las cosas que tengo pendiente con todo respeto. No crean que me olvido de nuestros conceptos, ¿verdad? Bueno, aquí está esta otra referencia en la que se evalúan 878 pacientes según cifra de hemoglobina para la transfusión. 418 era un grupo restringido en los cuales se mantuvo a partir del umbral de 7 gramos, 7 a 9 gramos de hemoglobina. Y el otro grupo de esa cantidad que dice ahí, lo mismo con un umbral de 10 gramos ahora y conservada entre 10 a 12. Resultado, la mortalidad fue evaluada como semejante a 30 días de la valoración. O sea, en un lapso relativamente corto, que son enfermos muy críticos, habían conservado la vida, digamos, ambos grupos. O sea, no tiene ninguna importancia en este caso la cifra de hemoglobina para la transfusión, se trata de mantener en esos niveles que están ahí, restringidos. Durante la hospitalización, sí hubo algún cambio, hubo una mortalidad de 22.2 contra 28.1, que apenas está en el límite de las diferencias estadísticas significativas. Bien, otra información de otro autor, muy parecida, seguramente del mismo grupo, la morbilidad en pacientes que reciben transfusión de paquete de glóbulos rojos es infección en 15.38% y en los que no se transfundieron es de 2.92%. Para mí esto es muy impactante y es de las preguntas que yo les haría a ustedes. ¿Esto ocurre en nuestro medio? Yo no lo sé, porque no estoy obviamente a ese nivel, pero aquí está reportado desde hace mucho tiempo. La mortalidad se reduce por transfusión, como hemos dicho, por cifras restringidas a ese nivel que se acaba de decir ahí, y cuando se toma en cuenta esos marcadores de gravedad en los enfermos críticos, entonces es menor de 20 puntos, cuando es menor de 20 puntos y edad menor de 55 años, sí hay diferencia en relación con la mortalidad en esas circunstancias. Bien, esto fue otro dato importante, nosotros estamos acostumbrados, como lo están ustedes, a usar muchas abreviaturas, de modo que, discúlpenme, a veces no le puse claramente, insuficiencia respiratoria aguda. Ustedes usan otras abreviaturas que yo no conozco bien, así que háganme el favor de tolerar estas cosas. Entonces aquí lo importante es que puede haber daño directo al pulmón. Órale. Puede haber daño directo al pulmón o daño indirecto al pulmón como factores de riesgo. Este tipo de daño, pues yo me imagino que lo ven ustedes frecuentemente, aspiración, neumonía, inhalación de tóxicos, etcétera, y acá otro tipo de daño indirecto. Dentro de ellos me parece que destaca mucho la sepsis y una serie de cosas más que todos conocemos. Aquí lo importante es que todas estas causas pueden cursar con insuficiencia respiratoria. Mi impresión así superficial es que en las unidades de cuidados intensivos ven una alta proporción de casos de insuficiencia respiratoria. Y aquí nos menciona este artículo, la incidencia de insuficiencia respiratoria puede ser hasta de 40% en aspiración y en choque séptico. O sea, sí, ya realmente 4 de cada 10 personas que le den insuficiencia respiratoria de los que ingresan a la unidad, me parece muy alto. Espero que ustedes me comenten si es así o hay otro panorama en este entre nosotros. Bien. El aspecto que a mí me ha parecido importante comentarles a ustedes son dos.
Uno de ellos es la inmunomodulación. El otro ya es un cuadro específico de insuficiencia respiratoria que ha sido comentado mucho en la literatura. Enseguida lo veremos. Pero lo primero es la inmunomodulación, o sea, los cambios que... los cambios que por la transfusión son cambios aberrantes que las células y las sustancias biológicamente activas de la sangre almacenada y transfundida producen en el receptor. Es decir, cada bolsa de sangre que está en el banco de sangre es un auténtico riesgo para cualquier persona. Ya no se habla de incompatibilidad, se habla del producto sangre como tal. Bien, ¿y qué evidencia hay de esto? Lo primero que se observó ya hace algunos años es la tolerancia al trasplante renal. Los enfermos con insuficiencia renal crónica, por su propia enfermedad, son transfundidos con mucha regularidad. Inmunológicamente, al ser transfundidos con mucha frecuencia, lo primero que piensa uno es que van a rechazar el trasplante. Y es ahí que observaron justamente lo contrario. Aquellos que eran transfundidos con frecuencia toleraban mejor el trasplante, o sea, las células o los elementos metabólicos del plasma favorecen que el individuo tolere otros tejidos. Y esto que ocurre en el cáncer, no me lo puse como interrogación, porque obviamente el cáncer finalmente es tolerado, ¿no? También hay inmunodepresión, que es lo que ya mencionamos, las infecciones, el aumento de la mortalidad en pacientes de las unidades de cuidados intensivos, y hay implantes de las células transfundidas. Es lo que se llama quimerismo. Recuerden ustedes que son los monstruos aquellos que tenían cabeza de caballo o de dragón y cuerpo de dragón al revés, ¿no? Es decir, son circunstancias en que hay dos organismos sobreviviendo en el mismo individuo. Esto que está aquí como H, que es decir, enfermedad de injerto con transfedero, post-trasplante de médula ósea. O sea, aquí las células de médula ósea atacan al receptor. Y lo mismo ocurre con la transfusión sanguínea, solo que el pronóstico, digamos, a pesar de ser un recurso aparentemente más sencillo, la transfusión que trasplante de médula ósea, este es un pronóstico mortal de necesidad. 93% mueren de manera relativamente pronta. Bueno, ya estamos pues sugiriendo que la acumulación de moléculas solubles en el sobrenante de componentes celulares de la sangre, como estas que están anotadas aquí, reportadas por este hombre, por Van Bacas. Es muy curioso porque el señor Van Bacas, que se llama Eleftherios Van Bacas, publicó un artículo en que en meta-análisis se decía que la inmunomodulación estaba muy discutible, y sin embargo él publica uno precisamente sobre la inmunomodulación. Entonces uno se queda pensando, bueno, en contra de quién está este hombre, ¿verdad? Bien, la siguiente, por favor, la siguiente. Perdón, la costumbre. Ya está. Bueno, a mí me pasó por la cabeza todo esto. Bueno, ¿y el enfermo qué? Pues el enfermo también tiene mucha importancia, puede estar en equilibrio. Es inmunológicamente competente, va a reaccionar adecuadamente, o estar inmunodeprimido, que puede ser por una causa congénita o adquirida, es decir, su respuesta inmunológica está abatida. Del donador también puede pasar lo mismo. No es raro que una persona done su sangre a pesar de que tiene algo de resfrío o comienza a tener resfrío, entonces se activan sus mecanismos de defensa y puede haber en su sangre algunas sustancias biológicamente activas. O puede estar estable o inestable, como decía. Bueno, también se refiere uno a los componentes sanguíneos, cuál es la cantidad que se transfunde, el tiempo de almacenamiento. Como vamos a ver, mientras más tiempo guarde uno la sangre en el refrigerador, mayor número de metabolitos se acumula. Las células pierden su vigencia, se va cortando su vigencia. El grado de histocompatibilidad es el sistema HLA de... El grado de histocompatibilidad, HLA, que es el sistema de histocompatibilidad entre el donador y el receptor.
Bueno, ya mencionaba yo que es la enfermedad de injerto intrahospedero. La insuficiencia respiratoria aguda por transfusión es uno de los motivos de esta presentación. Como está tan reportado, hace unos 5 años yo empecé a inquietar por qué hay tanta publicación y siguen saliendo. Yo creo que ahorita en revistas de transfusión sanguínea, 2 o 3 artículos por mes salen sobre este síndrome. Y entonces yo dije, caray, pues hay muchos casos de insuficiencia respiratoria. ¿Qué tanto es realmente esto un problema? Sí lo es, porque ya tengo a mis añitos en este asunto, y resulta que allá por los años 50, a un hematólogo muy temerario se le ocurrió ponerse un poco de sangre de un paciente con púrpura trombocitopénica, de una paciente que tenía anticuerpos, antiplaquetas y antileucocitos. Entonces dijo, ahí están, y no, como apenas empezaban a hacer estos descubrimientos, se puso 50 mililitros de sangre en las venas y le dio una insuficiencia respiratoria aguda como esta que están reportando. Entonces sí, efectivamente los anticuerpos, que es lo que se menciona como causa de la insuficiencia, pueden dar este tipo de reacción. Bueno, puede haber otros síndromes de insuficiencia respiratoria aguda como el SIRPA, espero que sigan usando la misma abreviatura en las unidades de cuidados intensivos, porque yo nomás me limité a sacar los datos, pero a mí me inquietó mucho, dije, ¿cómo? Si esto está tan frecuente en las unidades de cuidados intensivos, reportan que hay una subreporte, digamos, de los casos de TRALI en las unidades de cuidados intensivos. Yo creo que lo que pasa es que hay una serie de mezcla de causas que favorecen el que no se reporten todos los casos. Bien. Como decíamos, el paciente pues puede tener predisposición, y de esto se ha visto que los politransfundidos, los que tienen insuficiencia renal, etcétera, pueden tener tolerancia, quimerismo, enfermedad de injerto intrahospedero, que falla orgánica múltiple, que es un, no sé si así lo digan, ¿sí? Todos los problemas y tal cual, que es obviamente el enfermo muy grave que sufre las consecuencias de la agresión, en este caso por la transfusión. Bien, en las hemopatías malignas también se puede observar esto. Los internados de las unidades de cuidados intensivos está el TRALI, esta insuficiencia, neumonía adquirida por ventilación pulmonar mecánica. Eso es otro síndrome que están describiendo. Yo creo que todo se va juntando alrededor de lo mismo. Si le ponen transfusión, pues puede ser un factor más que incida en la insuficiencia respiratoria. Los grandes traumatizados que tienen lo mismo frecuentemente. Bueno, este ya empieza a ser el mecanismo disecado, digamos, de los efectos de los mediadores, o sea, las sustancias que hay en el plasma. Se ha demostrado en varios reportes que en los paquetes de glóbulos rojos, el plasma sobrante, que es muy poquito, sensibiliza a los neutrófilos para la producción de este tipo de mecanismos de defensa, digamos, y de lesión inflamatoria, más bien. También activa las células endoteliales pulmonares por la misma razón inflamatoria. Y estos efectos guardan relación con el tiempo de almacenamiento del paquete de glóbulos rojos. Estamos volviendo a la época de que todo el mundo tenía que usar sangre fresca. ¿Sí? Esto es una cosa muy interesante, porque obviamente no siempre se puede tener eso en los bancos de sangre. Bien, ya decíamos que podía haber la patología, que ya vimos el cuadrito, patología subyacente del tejido pulmonar. Los anticuerpos específicos contra antígenos del sistema de histocompatibilidad activos en presencia de complemento que lleva la sangre que transfundimos. Esto ha llevado incluso a el concepto de que la sangre proveniente de mujeres no se utilice para estos enfermos, porque las mujeres, por los embarazos, pueden tener anticuerpos anti-HLA de manera natural, y de 5 a 27 o 30% de las mujeres, según el número de niños que hayan tenido, van a tener anticuerpos anti-HLA. Esto lo están haciendo en Inglaterra sobre todo, y me parece que en Alemania, en Polonia, en varios países más.
Entonces ya las mujeres no utilizan el plasma de la sangre que donan o ya no utilizan el plasma o los concentrados plaquetarios que son de mujeres. Utilizan solamente el plasma de los hombres, porque obviamente no tenemos niños. Lípidos en el plasma almacenado, activadores de los granulocitos. Bien. Ahora aquí viene otra información. Esto no es una plática muy planeada, fue hecha un poquito de prisa porque el doctor Izaguirre me avisó unos cuantos días antes. Y entonces tuve que reunir mis transparencias, que ya te di yo, de modo que no fue muy trabajoso. Pero vean ustedes qué interesante. El TRALI, que ya estamos diciendo que es la insuficiencia respiratoria aguda del pulmón atribuida a transfusión. Y este acrónimo de, órale, lo mismo, de TACO, que es muy nuestro, ¿verdad? Transfusion Associated, ¿qué? Bueno, sobrecarga cardíaca, cardíaca overload. Entonces esto es un síndrome que también se presenta en pacientes críticos o en pacientes transfundidos. El ejemplo para mí más claro y que me he encontrado en varios artículos es el del uso del plasma en pacientes que tienen fenómenos de toxicidad de los coumadínicos, o sea que están en riesgo de sangrar y el tiempo de protrombina se prolonga. Entonces le prescriben al enfermo, me parece que la dosis de 10 a 15 mililitros por kilo de peso de plasma fresco congelado, y eso significa frecuentemente el 30% del volumen sanguíneo del enfermo, de modo que lo sobrecargan verdaderamente y pueden tener problemas de insuficiencia respiratoria. Esto es de lo más frecuente, como ven ustedes aquí. El TRALIS está de 1 en 193 receptores. Aquí están las por unidades de sangre. Pero yo creo que lo más claro es esto. En el caso del posible TRALIS, este es un cuadro que describen asociado a alguna de las causas que les puse en el primer cuadro. Por ejemplo, neumonía. Entonces, cuando se asocia el TRALIS a un cuadro así, entonces podemos tener el posible TRALIS llamado así, en uno por cada 79 receptores, ya es una cantidad importante. Pero vean lo que sucede con el TACO, con la transfusión que sobrecarga el volumen sanguíneo, uno de 54 receptores. Esto lo que me queda a mí es la impresión de que, y creo que se está reportado, que hay un subreporte de estos casos, ¿sí? Pasan desapercibidos. Yo no reportaba que había uno por cada 1,000 o 2,000 transfusiones, no es cierto. Es una cosa que en pacientes de cuidados intensivos puede ser muy riesgosa. Bien, la otra cosa importante, según el tipo de componente que uno transfunde, el paquete globular o el concentrado plaquetario, como ustedes ven aquí, los reportes varían de cifras verdaderamente extremosas, como aquí, ¿verdad? Y acá. Entonces, esto depende pues, de que o hay un subreporte o hay todavía mucho desorden en lo que se refiere al reporte de esta complicación. Bueno, después de estos conceptos, ahora hacemos una relación de qué es lo que pasa en el paciente. Esto es muy interesante porque en lo personal, pues recuerdo yo cosas de allá de los 50, para acabar rápido, de reportes que había de un fenómeno que se llama fenómeno de Zanarelli-Schwarman, que tiene que ver con la coagulación intravascular diseminada que se describía y que el doctor Izaguirre claro, conoció muy bien. En el caso de que se ponga una toxina inyectada local o de manera sistémica, se producen fenómenos trombóticos cuando se pone una segunda dosis de esa misma toxina. Entonces el fenómeno es muy parecido en este caso del TRALI. Ahí, digamos, en la agresión pulmonar, hay activación del endotelio por las endotoxinas o por cualquier otro tipo de agresión, como vimos hace un momento. Se adhieren los polimorfos nucleares, o sea, los granulocitos, los leucocitos neutrófilos, y por disminución del flujo capilar y de la L-selectina, que es, produce adherencia laxa de los polimorfos nucleares al endotelio, o por quimiosinas, que producen una adherencia duradera.
La infusión de anticuerpos anti-HNA, que es antineutrófilos, o anti-HLA, que es contra los linfocitos, de los leucocitos, los linfocitos, neutrófilos y linfocitos, entonces, son o de los modificadores biológicos que están en el plasma, alteran la respuesta celular. La activación de los polimorfos nucleares secuestrados por la adherencia en los capilares y produce daño endotelial, y esto produce exudación capilar, edema y el síndrome de Trally o de Sirpa. Hasta ahí yo me quedé, porque dije yo, esto igualito uno igual que el otro, y no lo digo yo solamente, lo dicen varios autores, yo se me imaginé que era muy parecido, dije, esto está todavía en el terreno de la duda, más que de la duda de hacer una distinción diagnóstica precisa. Bueno, aquí tienen ustedes otra información muy importante. La mortalidad en estos casos de síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. En el SIRPA está reportada a igual o a mayor de 30%. En la sobrecarga circulatoria de 20% y en el Trally de 5 a 25%. Y en el posible Trally, o sea, donde se mezclan causas o variables. En el posible Trally, donde hay la mezcla de la causa de lesión pulmonar más la transfusión con anticuerpos antileucocitos, llega a ser hasta del 47%. Bueno, entonces, espero que me haya explicado con cierta claridad, porque me costó trabajo estar seleccionando estas transparencias para exponérselas a ustedes. Aquí es justificado preguntarse, ¿cuántos casos de SIRPA implican un cuadro de Trally atribuido a modificadores de la respuesta celular contenidos en el plasma de componentes almacenados? Eso creo yo que queda ahí planteado como un motivo de investigación clínica, porque esto yo no lo he visto reportado, apenas está esbozado en algunos artículos. O sea, no se reporta el Trally, que finalmente es un fenómeno poco común, porque muchos de los casos de insuficiencia respiratoria, aunque se les ponga sangre, no son diagnosticados. Entonces, esto es una cosa importante. Habría que preguntarse en México cuántos han podido identificar un síndrome de Trally. Bien, entonces, ¿cuál es la prevención? Eso de TRIN es el término que usa este señor Van Backas, que es Transfusion Related Immunomodulation. Es decir, está en contra de ella, pero ya inventó un término también, ¿verdad? La prevención. Bueno, entonces lo que se ha buscado como prevención es la leucorreducción prealmacenamiento de los componentes de la sangre, la transfusión autóloga, el empleo de sangre fresca no almacenada, y quedaría lo que les platicé a ustedes, el evitar la transfusión de plasma proveniente de mujeres, de donadoras mujeres. Bueno, ya volvemos a lo mismo. Irradiados también es una forma de prevenirse, eso mata los linfocitos, de menos de 72 horas de almacenamiento para evitar la acumulación de metabolitos, y evitar donadores consanguíneos para evitar la enfermedad de injerto contraspedero en este caso. Entonces, como conclusión, diría ustedes, tenemos que evitar la prescripción de la transfusión basada solo en cifras de hemoglobina, de plaquetas o de protoplasma. Ya vimos que si se reduce la cifra, le va igual al paciente. Me pregunto yo, si el paciente está en unidad de cuidados intensivos y está bien oxigenado por sus mecanismos de compensación, la ventilación asistida, el oxígeno, etcétera, ¿por qué lo transfunden? Teóricamente sería por hipoxia, no, sin embargo lo transfunden. Ahí me queda a mí esa duda, que espero que ustedes me ayuden a aclarar. Los pacientes críticos tienen mayor probabilidad de sufrir una lesión inflamatoria, que sería la primera agresión, y por tanto mayor riesgo de sufrir Trally o SIRPA por transfusión, que es la segunda agresión. Evitemos agregar la gota que derrame el vaso. Entonces esto es simplemente una especie de reto que yo les planteo a ustedes aquí. Ahora sí, si ustedes tienen preguntas o comentarios, me gustaría escucharlos, porque
tengo mucho deseo de escuchar la opinión de gente que trabajan pues en este campo. Muchas gracias. Esa botellita es